empezamos este vlog saliendo de mi pueblo, que está a 120 kilómetros del Parque Nacional Iguazú, de las cataratas del Iguazú, de la ciudad de Iguazú, que está en Misiones, Argentina. Un lugar tan turístico que atrae a muchos turistas, tanto a nivel nacional como internacional, y que creemos entonces de que es un lugar preparado con opciones aptas veganas y vegetarianas para todos. Así que acompáñenme a este viaje. Dentro del parque tomamos el tren camino hacia la Garganta del Diablo. Antes de arrancar la caminata me comí un sándwich. Es importante saber de que estas opciones de snack son muy difíciles de conseguir dentro del parque, así que llévense algo para picar siempre, ya que los recorridos son muy largos. Este sándwich tiene pan integral, tomate, lechuga y un queso apto vegano. Y ahora sí, con ustedes las hermosas aguas de la Garganta del Diablo. Que la disfruten. Les estoy mostrando esta botellita de agua camino al parque porque me parece importante recomendarles de que lleven y siempre utilicen una botella de agua reutilizable, ya que dentro del parque muchas veces no van a poder comprar porque se acaban, y también porque va a ser más económico y van a poder aportar su granito de arena al medio ambiente. Ya estamos finalizando el recorrido por las cataratas del Iguazú y nos estamos acercando al parque de comidas, donde les voy a estar mostrando qué opciones y si hay opciones dentro del parque nacional y cuáles son, y si no, qué otras opciones tienen. Lamentablemente no hay opciones apta veganas más que este plato de espagueti que les estoy mostrando en este momento y tal vez algunas papas fritas. Así que mi recomendación es de que lleven siempre algo para comer. En mi caso, llevé unas empanadas de quinoa que me habían sobrado y además unos sándwiches que, como ya vieron, los comí también durante el recorrido. Algunas personas me mencionaron que en este lugar sí hay algunas opciones veganas, pero la verdad no logré entrar. Además, al estar llevando comida va a ser mucho más económico el viaje. Nos quedamos una noche en un hotel, que es un hotel que tiene una naturaleza, una flora y una fauna muy conservada, a pesar de que está no bien en el centro, pero sí ya fuera de lo que sería la reserva del Parque Nacional Iguazú. Además, tienen un compromiso con el medio ambiente, donde separan los residuos. También nos ofrecen una cosmética como shampoo, acondicionador, jabón, que es cruelty free y también apto vegano. Además de eso, hay una concientización a través de carteles donde nos indican que apaguemos la luz, que cuidemos la energía, que cuidemos el agua. Así que dentro de todo me parece un muy lindo lugar para quedarse. Dentro de la ciudad de Iguazú fuimos a este restaurante por la noche a cenar y conseguimos estas hamburguesas aptas veganas, que son de garbanzos y vienen juntos con papas. En general no hay muchas opciones por lo que estuve viendo, así que tengan en cuenta este lugar si quieren ir a cenar. Al día siguiente nos fuimos a almorzar a un restaurante mexicano que me explican de que podemos veganizar dos platos, que son la tortilla y también el burrito. ¿Cómo lo hacemos? Sacando más que nada el queso, y bueno, los otros son todos verduras salteadas, y la tortilla tiene harina de maíz, agua y seguramente un poquito de aceite. Además teníamos papas fritas y nachos, ambos aptos.
Lo doy por finalizado este cortito, pero para mí, y espero que para ustedes también, completo blog con varias opciones veganas que pueden ir buscando y también recomendaciones que les fui dando para tener en cuenta a la hora de si llevamos o no llevamos comida, si comemos ahí, dónde. Obviamente que hay mucho más lugares aptos veganos, pero estos fueron a los que yo fui. Espero que les haya gustado, si fue así, recuerden suscribirse, dejar un like, compartir y bueno, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.